El asomarse a cualquier cocina da una vasta información de las raíces culturales y la historia de los pueblos. La integración de condimentos o de recetas a nuestra rutina alimentaria ha ido adaptándose a las circunstancias y a los acontecimientos sociales. Debido a ello, la comida costarricense se nos revela como una mezcla étnica que tiende sus lazos hacia los 5 continentes. Nosotras somos parte de grupos de mujeres que han tenido todo un proceso. Un grupo de mujeres acá en la comunidad que desde 1981 trabajó en diferentes actividades. Elaborábamos mermeladas, elaborábamos lo que es panes. Comenzamos a ver la idea de hacer algo que fuera más de nosotros, algo que nos generara un ingreso, y entonces es cuando nace la idea de crear un grupo de mujeres que venga a trabajar elaborando algo. La idea de nosotras cuando hicimos este grupo nació era esa, de ayudarle en los ingresos al hogar, al esposo, porque solamente él era el que generaba ingresos. No podemos decir que nosotros no trabajamos, porque son mentiras, porque trabajamos bastante, pero ella... Entonces, aparte del trabajo que hacemos nosotros en la casa, hacemos para que hayan ingresos para nuestra familia. Mi mamá tenía una fonda. Entonces siempre había olor, siempre había sabor y siempre había personas. Entonces yo empecé con una empresita haciendo en Yucaos y yo vi que era importante, si uno quería ahorrar, acomodar, buscar una segunda opción de trabajo. Entonces yo me incliné hacia eso y me empecé a capacitar en todo lo que podía para luego iniciar en mi propia casa, hacer un cuarto de proceso, solicitar un permiso, prepararme y abrir el catering. Le digo a ella, voy a poner un negocio. Ella me dice, ¿qué clase de negocio quiere poner? Le digo, una soda. Me dice, prima, ¿usted sabe lo que implica eso? Una soda ya usted no puede salir. Usted no puede hacer... usted tiene que estar siempre aquí. Le digo, sí, pero necesito hacer algo donde me genera más dinero, porque el pan, digamos, yo lo cocinaba con leña, entonces era como muy agotado. Yo a veces a medio... trabajo, tenía que dejarlo y mis hijos lo terminaban. Trabajábamos en una comunidad en varias cosas y una de las cosas que estábamos haciendo en ese momento era tamales para la escuela, para ayudar a la escuela en sus actividades económicas. Y entonces al elaborar tamales nos dimos cuenta que era un producto que la gente aceptaba. Se nos da una oportunidad porque nos ofrecen un puesto en la Feria del Agricultor en La Fortuna. Y entonces, ¿qué más, verdad? Que elaborar tamales y comenzar a irlos a vender con un puesto ya en una Feria del Agricultor como es La Fortuna. Una zona con tanta afluencia turística y que es una zona donde hay mucha oferta de empleo, entonces la gente económicamente pues nos compraba el producto. Entonces yo siento que es un éxito de todas juntas, de una unión de familias, porque también aquí nos verán solo a nosotras 5, pero con nosotras hay 5 esposos y cada uno tenemos sus hijos. Servicio de catering, pero como yo lo quería para siempre, no para una vez trabajar,
Entonces, lo combino perfectamente. Capacito mi personal. Tengo mis fórmulas para trabajar, de manera si yo estoy en mi trabajo y hay que hacer un trabajo, el personal que trabaja, trabaja con la fórmula, de manera que es el mismo sabor, la misma presentación y es la misma persona. Comenzó la discusión entre mis hijos que este no quería trabajar a esa hora, el otro quería trabajar a la otra hora. Entonces, nos vimos en la necesidad de dividir las horas. Unos en la mañana, otros en la tarde. Pero yo estaba tiempo completo. Entonces teníamos que tener un nombre. Y comenzamos ahí a buscar iniciales, a buscar que se pareciera a algo, bueno... Es muy común que uno diga que son las tamaleras porque hacemos tamales, pero tamaleras pueden haber muchas. Y entonces, sacando ideas, cogimos que como somos mujeres, aunque somos, la asociación está constituida por familias, entonces en ese entonces la constituíamos 7 y al buscar los nombres nos dimos cuenta que éramos María Luisa, María Elena, María de los Ángeles, María Leonor, María Lourdes, María del Carmen. Y al final nos recordamos que estaba Ana Cecilia también, o sea, y como que la dejamos al final, entonces María y Ana, entonces lo unimos el nombre, juntamos y hicimos Marianas. La receta es la que yo aprendí en la casa de mi madre. Lo más importante en la receta del rice and bean es ser uno, veraz. Decir la verdad, hacerlo con un poquito de amor y sin trampas. Porque hay mucha gente que sabe hacer un rice and beans, pero creen que deben dejarse algo debajo de la manga. Entonces yo considero que es importante, esta receta es de mi mamá. Cada quien hace su receta como le da la gana. Pero esta receta es de mi mamá, es muy mía. Porque yo se lo heredé a ella, de ella. Entonces yo considero que lo más importante es decir la verdad y hacerlo con amor. Es nuestra zona atlántica el lugar donde los sabores de otras tierras se han mantenido casi inalterados. Las recetas que llegaron con los migrantes africanos venidos para la construcción del ferrocarril siguen presentes en las cocinas limonenses. El aislamiento de la zona ha conservado los rasgos autóctonos de la gastronomía afrocaribeña, aunque desgraciadamente también ha provocado que el resto de los costarricenses estén descubriendo muy lentamente sus riquezas. Hay muchos estereotipos, entonces mucha gente cuando oye rice and beans no lo quiere ni probar porque sabe que viene del grupo etnio negro, porque aunque no queramos aceptar que hay un poco de racismo, el racismo en este país existe, entonces yo pienso, es mi opinión muy personal, que la gente no le da la importancia porque prefiere darle al otro que le dé chatarra a que surja una persona del grupo etnio negro. Porque por un año yo no pude salir de aquí porque yo les estaba enseñando lo que yo sabía. Y la primera vez que decidí salir, yo les dije, ¿ustedes creen que están capacitados para quedarse al frente del negocio? Porque no quiero cerrar, pero quiero viajar. Y me fui para Guatemala una semana. Cuando regresé, todo estaba igual, como si no me hubiera ido. La gente ni siquiera se dieron cuenta que había salido. Pude pasar una semana afuera y no hubo problema. Me fui por un mes. Ahí les afectó un poco porque había inundaciones, entonces no había turismo. Porque yo hice un convenio con ellos. Le digo, yo me voy por un mes, pero todo lo que hacen en ese mes es para ustedes. Y ahí les fue mal, porque casi no hubo turismo, porque no había paso de limón acá, pero ya eso no era culpa mía, era culpa de la naturaleza. Del 2002 nosotros nos
fue la primera vez que elaboramos tamales. Y durante todo ese tiempo solo elaborábamos tamales, a veces pan casero o tamal asado, pero nada más. Pero usted sabe que el tamal ha sido un producto que es muy tradicional en Navidad. Entonces, al llegar Navidad, como que hay un corte. O sea, la gente dice, no, estoy hasta aquí de los tamales, ¿verdad? Entonces, pensamos en diciembre, y bueno, ¿y qué vamos a hacer en enero? Cuando la gente dice que es la cuesta de enero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y a una de todas se le ocurrió que el picadillo de raíz de papaya podía ser un producto que nos viniera a sustituir esa parte débil de enero y febrero. Y ahí resulta ser que nos gustó, ¿verdad? Le gustó el picadillo a la gente y a nosotros también nos rindió frutos. Bueno, el rice and bean se hace primeramente, usted coge una bolsa de coco que equivale a 500 gramos de coco con 250 gramos de frijoles, son 6 a 8 tazas de agua, se exprime la leche de coco, se cuela, se pone un ramito de tomillo, un panameño y media cabeza de ajo. Y se pone al fuego a cocinar los frijoles. En esta asociación Las Marianas, el éxito, yo calculo que es la unión que hemos tenido. Hemos sido muy compactas, porque ustedes verán que cada una tiene una labor por hacer. O sea, no específicamente hay que estar mandando ya a una o a la otra a ver qué se hace, sino que cada una llega y ya tiene definido qué va a hacer o qué es lo que se hace, ya el rol de trabajo de todo el día. Ok, los frijoles están cocinados y vamos a introducir el kilo de arroz lavado dentro de los frijoles a un centímetro más o menos sobre el nivel de agua sobre el arroz. Se tapa y se deja que se cocine. Luego el pollo lo cogemos, le quitamos todos los recortes que hay que quitarle, le exprimimos dos jugos de limón encima y luego procedemos a lavar el pollo. La lavamos por lo menos unas 3 veces. Yo le puedo hablar de cómo hacemos nosotros acá la raíz de papaya, porque eso no es en toda parte, digamos, que se hace así. La mayoría de gente lo que usa es se pela el palo y se lleva a una máquina. Pero el sabor no es igual, porque lo da muy molido. En cambio, nosotros lo estamos sacando un poco más grande y entonces a la hora de mezclarlo tiene un sabor que es diferente completamente. El palo nosotros se extrae de donde está la planta. Se extrae acá, lo lavamos bien, se parte el palo, se raspa. Luego se pone al fuego, lo que llamamos sancochar, y luego se escurre y ya viene para la mezcla. Y ese es el plato delicioso que nosotros ofrecemos de raíz de papaya. Bueno, nosotros decimos que es importante frotarlo y poner el jugo de limón, porque la gente dice que eso quita el chicuí del pollo. ¿Qué es chicuí? ¿Dónde salió? ¿Cómo? No sé. Pero yo entiendo que quita el olor a pollo, el característico olor a pollo. Yo le voy a explicar qué pasa con los extranjeros y el rice and beans. El menú dice casao y rice and beans. Ellos no saben qué es rice and beans. Muchos llegan y no saben qué es rice and beans. Entonces, cuando yo les tomo la orden, yo les pregunto, ¿quieren el arroz con coco que viene revuelto con los frijoles? Me dicen, sí, ese es el que yo vengo aquí a comer. Porque me han hablado mucho del rice, pues de eso. Pero ellos no saben decir qué es rice and beans. Ellos dicen casao. Bueno, yo simplemente lo adobé con una cucharada de pimienta negra granulada. Le puse 4 cucharadas de vinagre sintético. Le puse medio chile dulce, le puse una cebolla y 2 cucharadas de curry con una cucharada de salsa china. Una vez que terminé de adobarlo, lo puse al fuego, puse aceite
lo puse a que se friera, tapando la olla, y así se fue cocinando. Una vez que el pollo esté cocinado, ya coge un color negrito, entonces le echo el tomate, piqué un tomate y lo eché para que se hiciera la salsa, y lo eché con ya lo del adobo encima y lo dejé 5 minutos y ya está listo. Entonces, lo importante en los restaurantes, cuando, o en los negocios, deben explicar qué es el rice and beans, explicar los diferentes tipos de platos que hay, y si la persona viene a buscar casao, explicarles qué es casao y qué es rice and beans. Ellos deciden comer rice and beans, porque ellos vienen aquí a esta zona a comer comida caribeña, no vienen a comer arroz y frijoles. A veces yo les digo así vacilando, no, el casao es lo que se come normalmente en la casa, arroz y frijoles, pero aquí se hace el rice and beans, comida caribeña. Esto es típico de la zona. Entonces sí, nosotros queremos algo de la zona. Lejano es el tiempo en el que comer representaba un acto de mera supervivencia, al menos para los afortunados que damos por un hecho el alimento diario. El acto de alimentarnos está cargado de significados y de emociones, pero al igual que casi todos los ámbitos de la vida, ha experimentado un cambio radical debido a la globalización. Evidencia de ello es que nuestros hábitos alimenticios han cambiado más en los últimos 50 años que en los siglos anteriores. Al principio nosotros trabajábamos con las ollas que teníamos en la casa, cada quien trajo lo que tenía, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar el otro, y entonces así comenzamos. Quebrábamos el maíz en máquinas, máquina corriente, esta máquina de moler maíz manual. Entonces ya un señor nos ofreció un molino y es el que actualmente tenemos, y eso nos facilitó, ya nos vino a facilitar completamente el trabajo, porque cuando nosotros teníamos que quebrar 24 kilos de maíz, eso era asunto serio. O sea, comenzábamos 4 de la mañana y parejo, ¿verdad? Sin descansar para poder quebrar el maíz, pero por eso tuvimos que buscar un molino. El secreto del rice and beans es tener buen tomillo y el chile panameño. Ese es el secreto del rice and beans. Y cocinar suficiente la leche de coco junto con los frijoles. Bueno, yo los frijoles, yo siempre los tengo suaves y los incorporo a los frijoles, a la leche. Yo no tomo el tiempo, yo trabajo por cálculo, hecho todo lo que he hecho en la olla es a base de cálculo. Yo no le puedo decir que tantas cucharas de esto, tanto del otro, porque sería mentira. Yo agarro el galón y vacío si estoy haciendo el pollo, lo que sea, pero yo trabajo por cálculo. Las bebidas nuestras, que una es el hiel, que es a base de tapa de dulce con limón y jengibre. También hacemos el sarril, que los castellanos lo conocen como rosa de Jamaica. Eso es una de nuestras bebidas. Nosotros lo hacemos con agua, con jengibre y con la rosa de Jamaica. Arreglamos lomo, que es muy gustado por la gente. Nosotros lo rajamos, lo abrimos y lo adobamos. Y ya, qué sé yo, el otro día entonces lo agarramos y lo cocinamos papas sudaditas en 4 partes con achiote y olores, y cocinamos huevos y lo ponemos en la carne ya adobada, pero le ponemos culantro, coyote y chile dulce, que eso le da a la hora de cocinar, entonces le da mejor sabor a lo que es la carne, a lo que es el lomo. Y lo arrollamos y lo amarramos y lo ponemos al fuego. Ya luego, una vez cocinado, entonces ya cuando se va a servir, muchas veces, la mayoría de veces, nosotros lo vendemos entero. Pero si tenemos que hacerlo, entonces lo que hacemos era que lo partimos en pedacitos, en rodajas, y lo freímos. Entonces al dorarse un poquito, entonces se ve muy rico, entonces ahí sí se come uno como un gallo, se come en un gallo lomo.
Ya adquirimos enfriador porque si tenemos la carne de cerdo, tenemos que tenerla en un lugar que sea ideal para eso. Y las mesas las hemos ido, usted sabe que gracias a Dios las leyes de Costa Rica regulan varias cosas y una cosa de las que más regulan es la parte alimenticia. Y entonces nos exigen mesas blancas, nos exigen varias cosas y hemos ido adquiriendo, cumpliendo con los requisitos y también con la estética del lugar, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos mesa blanca, está limpiecita, como que va con el producto que estamos preparando. Y las personas que llegan a Puerto Viejo buscando un buen rice and beans, yo nunca he dicho que es el mejor, pero la gente lo recomienda como el mejor. Entonces la gente viene hacia acá. Dicen, ¿dónde puedo comer un buen rice and beans? Ah, vaya a Soda Lidia. Entonces llegan montones de personas diciéndome que vienen aquí porque vienen recomendados. Algunos me dicen, otros no me dicen, pero vienen recomendados a comer acá. Y a base de eso es que la clientela se me ha ido creciendo, aumentando. En Navidad nosotros, la gente ha confiado en nosotros y entonces nos encarga los tamales de Navidad. Nosotros le decimos a las personas, bueno, usted dedíquese a lo que usted sabe hacer y nos deja a nosotros que hagamos lo que a nosotros nos gusta hacer y que lo hacemos muy bien hecho. Y entonces nosotros andamos así, digamos, ofreciéndole a las personas y nos encargan los tamales navideños y esos tamales usted sabe que hay que sacarlos en 2 o 3 días porque la gente quiere un tamal fresco. Y a nosotros también nos gusta el tamal, servirlo fresco o lo más fresco. Bueno, mi sueño de aquí en adelante es ver si alguno de mis hijos se interesa por hacerse cargo del negocio, yo supervisarlo, pero no estar directamente en todo. Porque hay momentos que uno siente que se agota, porque las compras es uno, las ventas es uno, tiene que estar en todo. A mí me gustaría tener uno de mis hijos que yo puedo decir, bueno, este se va a hacer cargo de todo lo que hay que hacer. De los empleados, de lo que sea, que yo no tenga que ver en todo eso. A veces yo quiero descansar y yo tengo que ir a descansar a otra casa porque mientras que yo estoy aquí, me llaman. Entonces yo me voy a la casa de mi hijo y me acuesto a dormir y no estoy. Porque aunque yo diga que yo no estoy aquí, ellos saben que estoy aquí adentro. El último viernes del mes, es decir, a la que va a la feria, llega a las 5 y aquí estamos nosotros esperando. Esperando para hacer las cuentas. Entonces ya se cancela todo lo que se ha comprado porque muchas cosas las sacamos fiadas de la pulpería. Y luego de lo que ya queda, si sacamos un 10%, que nosotros lo tenemos como un diezmo para cubrir necesidades a algunas personas o algunas instituciones o comités, diferentes comités, que así lo necesiten. Y luego dividimos el resto en 5 partes iguales y vámonos para la casa, contentos. Si yo quisiera montar un negocio en San José, por ejemplo, y va a ser solo de comida típico caribeño, la gente no va a responder. ¿Por qué? Porque no tienen una educación en cuanto a comer esas comidas. Entonces aquí tiene que predominar más porque la masa de gente, de grupo de etnia negra, se encuentra aquí. Si vemos que hace poquito no podíamos ni pasar Turrialba, entonces cuando digo, ¿entiende? Entonces tendría que ser una educación y tendría que haber menos discriminación y mucha educación y que los aportes de cultura y de todo eso uniera a todos los grupos en uno. Porque todo el mundo está separando, jalando por su lado para sobresalir. No están pensando en el bien y en el beneficio de un grupo.